la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Javier Eduardo Roque Valdés es visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila. Lo tenemos vía telefónica. Muy buenos días. Les saludamos Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Mucho gusto. Muy buenos días, don Juan. Marcela, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues para compartir con el auditorio el pronunciamiento de la comisión por las detenciones en Monclova derivadas de las protestas en Pemex, ya dábamos cuenta en el resumen informativo sobre pues los disturbios que degeneraron ya en violencia allá en Monclova derivado de las protestas por los incrementos a la gasolina. ¿Cuál es el pronunciamiento de la comisión? Sí, don Juan, mire, en primer término nosotros es muy importante señalar que en un sistema de derecho donde hay vías, hay procedimientos, hay instituciones, resulta reprobable el ejercicio de la violencia tanto para reclamar un derecho como para ejercer un acto de autoridad. En ese sentido nosotros condenamos el ejercicio de la violencia en por ambas partes. No obstante lo anterior, la comisión ha iniciado de oficio una investigación para determinar la mecánica de los hechos que fueron o que se presentaron el día de ayer en la ciudad de Monclova, más aparte un total de 25 quejas que fueron presentadas en donde se alega la violación de derechos humanos en contra de diversas personas, y en ese sentido ya la comisión ya empezó a tener intervención respecto de esos hechos. Ahora bien, en este sentido, ¿cuál es el criterio de la Comisión de Derechos Humanos en cuanto a condenar por ambas partes? Por un lado, los disturbios y los actos vandálicos que generan en daño en daño patrimonial a terceros, pero por el otro también el posible uso excesivo de la fuerza pública. Claro, ahí lo que nosotros tenemos que partir es lo que establece la Constitución. El derecho a la libre manifestación debe de realizarse de manera pública, pacífica y respetuosa, y el ejercicio del acto de autoridad debe de realizarse en estricto respeto a los derechos humanos de las personas. Sobre ese sentido nosotros vamos a determinar la mecánica de los hechos y ver qué fue lo que pasó, porque de lo que ustedes, los medios de comunicación, han estado ventilando se desprenden una serie de conductas que no encuadran necesariamente dentro de la libre manifestación. En muchos casos se refiere a agresiones a personas, a menores de edad, que circunstancialmente se encontraban en el lugar y fueron objeto de violación a los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, de acuerdo a una mecánica integral de los hechos, se va a hacer la investigación para determinar qué fue lo que ocurrió respecto de esos hechos que se presentan. En un comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hablando precisamente del tema visitador, Dice, es importante la estabilidad económica del país, pero no a costa de su estabilidad social. Y hace el reclamo al gobierno federal para que el gobierno federal a la brevedad ponga en marcha pues todos estos programas sociales que justificó, cuyo argumento utilizó el presidente Enrique Peña Nieto para justificar el aumento, porque él hacía el parangón, la comparación de si no se subía la gasolina, pues entonces quería decir que nos podemos quedar hasta 4 meses sin servicio de seguro social, que si no se subía la gasolina, entonces pues prospera iba a estar sin entregar los recursos más de 2 años, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta dónde llega el actuar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de exigirle al gobierno que cumpla lo que está diciendo? Bueno, ahí precisamente la Comisión Nacional tiene muy determinadas sus atribuciones y yo creo que sí va a ser importante que respecto de ese pronunciamiento que realizó el presidente, pues bueno, la comisión pueda tener una intervención pues precisamente para dar mayor tranquilidad y estabilidad social a la población, porque son aspectos que sí estamos viendo que se están encontrando. Por un lado, lo que se alega que esta política que se implementó es para dar estabilidad económica, pero se están generando ese tipo de situaciones. Yo creo que sí se va a tener que buscar una modificación a ese mecanismo precisamente para evitar que se sigan presentando toda esta clase de situaciones tan lamentables como las que ya se están ocurriendo.
Está protegido por la Constitución el derecho de manifestación, sin embargo, tiene ciertas limitantes. Desde el punto de vista de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, ¿cuál es el límite que existe entre lo que es una libertad de manifestación y lo que ya se convierte en, que va más allá, digamos, de esa libertad que se convierte en libertinaje? Sí, ya cuando la libre manifestación de ideas, de acuerdo a lo establece la Constitución, debe ser de manera pública, pacífica y respetuosa. Cuando ya se excede ese ámbito de que sea pacífico y respetuoso, entonces ahí sí ya hay un exceso en ese ejercicio. Más aparte, cuando ya se incurren en conductas o pretexto de ese ejercicio del derecho de libre manifestación, bueno, entonces ahí sí ya hablamos de que ese ejercicio a la libre manifestación, bueno, pues ya no lo está configurando como tal. Dice, nos comenta usted que van a realizar una investigación por parte de la Comisión de Derechos Humanos para, de alguna manera, tratar de deslindar responsabilidades y hasta qué punto las manifestaciones fueron rebasadas y convertidas en actos vandálicos y hasta qué punto también hubo un exceso de la fuerza pública por parte de las corporaciones policíacas. Sin embargo, yo le preguntaría, visitador general de la Comisión de Derechos Humanos, si esta investigación también implicaría el hecho de posibles infiltrados que reventaran este tipo de movilizaciones y de protestas que en un principio iban a ser pacíficas, iban a ser dentro de la ley, pero que, como en el caso de Monterrey, ya hubo denuncias de grupos que reventaron esas movilizaciones y las convirtieron en actos vandálicos. Sí, desde luego. Comprendería todos los aspectos. Aquí es importante toda la información que la misma gente nos pueda ir aportando. Ayer unos compañeros de ustedes nos hacían referencia a la existencia de videos, de testimonios, de datos, de información, que sí es importante. Yo le comentaba a su compañero que nos lo pudieran hacer llegar precisamente para tenerlo integrado. Resulta muy lamentable que en un ejercicio de una libre manifestación se presenten conductas de personas, como usted lo menciona, que fueron ahí infiltradas, pues, precisamente para su pretexto de ese libre ejercicio de la manifestación, se presentara este tipo de conductas vandálicas. Entonces, si se cuenta con los medios, y ahorita en algún otro medio nacional veía las protestas, y sí comentaban lo que usted refería, o sea, la presencia de gente infiltrada, pues precisamente para seguir realizando esta serie de actos vandálicos. Ajá. Y en función del derecho que cada uno tenemos al libre tránsito, a la vida misma, etcétera, hay una desventaja entre el enfrentamiento de las Fuerzas Armadas y los ciudadanos, ¿no? Aquí ya hay en sí mismo un atentado contra la integridad física de quienes estaban manifestando. No digo de los saqueadores, que ahí es donde pareciera que hay una infiltración importante y un ánimo de crear inestabilidad, pero para quien se manifiesta realmente hay una vulnerabilidad frente a las autoridades que están armadas. Desde luego, siempre la autoridad va a actuar en un plano de superioridad en todos los sentidos frente al ciudadano que se está manifestando. Entonces, sí resulta bien importante que la investigación pueda comprender toda la serie de hechos que se presentaron. Me ha tocado ver en alguna serie de videos de algunos medios de comunicación estatal cómo se fueron presentando esos hechos. Entonces, para tener precisamente lo que nosotros vamos a querer, un contexto completo de qué fue lo que se presentó, para nosotros poder determinar los momentos que se presentaron en relación con estos hechos. Sí. En contextos, realizamos el planteamiento de una pregunta diariamente. La de hoy es: ¿qué opina usted de los saqueos de comercios y actos vandálicos derivados de las protestas por el megasolinazo? Y en nuestras redes sociales y en nuestro portal electrónico ofrecemos las siguientes opciones: en desacuerdo, pretexto para robar, producto del hartazgo ciudadano, son orquestados. Hay evidentemente muchas más opciones. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, como le comentaba en un principio, no se encuentran justificados. Para reclamar, bien lo dice la misma Constitución, nadie puede ejercer violencia para reclamar un derecho, ni hacerse justicia para exigirlo.
Entonces, en ese sentido no se encuentra justificado frente a alguna actuación que se pueda considerar ilegítima por parte de la autoridad, que en este caso es el incremento desproporcionado al precio de los combustibles, no se encuentra justificado este tipo de conductas, máxime que, como lo decía, los ciudadanos tenemos a disposición medios constitucionales de defensa frente a estos actos. No recordemos que en el caso de este impuesto especial que se establece el precio de los combustibles, bueno, ahí aplican los principios para regular el establecimiento de los impuestos, y uno de ellos es precisamente que debe ser proporcional y equitativo. Entonces, si contamos los ciudadanos con medios de defensa y de protección constitucional, pues yo creo que la inconsecuencia, la actuación relativa a los actos vandálicos no se encuentra justificada en forma alguna. Algunos analistas han hablado de la teoría del caos, es decir, el hecho de que este tipo de actos vandálicos y de saqueos pudieran ser de alguna manera orquestados dentro del mismo grupo de poder, dentro del mismo gobierno, precisamente para generar temor entre la población y de alguna manera, bueno, pues justificarse con el uso de la fuerza pública, pero ir más allá, es decir, generar ese temor para de alguna manera el Estado salga como el defensor del pueblo. ¿Qué opinión le merece esos puntos de vista de la teoría del caos? Bueno, hasta ahorita no tengo yo elementos para referir que eso pudiera presentarse. Nosotros la intervención que tendríamos es determinar, ya cuando tuviéramos algún elemento, bueno, pues sí estar en condiciones de referir qué fue lo que se presentó, y de existir alguna situación, circunstancia o elemento que nos indique, señalarlo con toda claridad. Javier Eduardo Roque Valdés, visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, seguiremos en contacto para que mantenga informado al auditorio con relación a las investigaciones que va a realizar esta comisión. Perfecto, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, gracias.